Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, queremos dar la bienvenida, pero antes de empezar, queremos hacerles un videito que dura un minutito. Por favor, cuando estemos listos. Necesitamos los teatros abiertos. Necesitamos los teatros abiertos. Queremos estar ya en el escenario brindando diversión, alegría, sueños. Necesitamos los teatros abiertos. Necesitamos los teatros abiertos. Muchísimas familias dependen del teatro. No solamente los actores vivimos del teatro. Cientos de familias mexicanas nos llevamos un tanto a la boca gracias a las artes escénicas. El talento, técnicos, staff, guionistas. Por favor, necesitamos los teatros abiertos. Necesitamos los teatros abiertos. El teatro es esencial. Ahora, lo más pronto que se pueda. Necesitamos los teatros abiertos. Necesitamos los teatros abiertos. Hoy estamos alzando la voz porque necesitamos que nuevamente se abran las puertas de nuestros teatros. Por favor, vuelvan a abrir los teatros. Lo necesitamos. Muchísimas familias viven de ello. Necesitamos los teatros abiertos. Porque el público necesita del teatro. Y el teatro necesita del público. Pues son miles y miles de familias las que están en riesgo, como si hubiera ya suficiente desempleo de artistas en México. A todas las autoridades correspondientes, los artistas también comemos. Necesitamos abrir los teatros, de ahí dependen muchas familias. Por caridad, necesitamos trabajar. Déjenos abrir nuestros teatros. Necesitamos los teatros abiertos. Todos los que hacemos teatro, ya por sus años queremos que los teatros vuelvan a abrirse. Teatro sin público no existe. El que lo digamos las personas que hacemos teatro es importante, pero que lo diga el público lo es mucho más. Entre todos, hagamos que los teatros se abran. Yo no comedia en mi vida, se estaba viendo una tragedia. Del teatro en México dependen más de 10.000 familias. Necesitamos teatro. Necesitamos los teatros abiertos. Necesitamos los teatros abiertos. Los botones están listos. Necesitamos que se abran los teatros. Necesitamos los teatros abiertos. El teatro siempre ha estado vivo. Ayúdenos a mantenerlo vivo. El espectáculo va a continuar. El teatro siempre lo hace. Los productores están perfectamente preparados para recibir al público con todas las medidas de sanidad, con todas las medidas de distancia. Para nosotros es cerca del fracaso total. Hay cosas que realmente no entendemos.
es seguro, pero resulta que el teatro no es un lugar seguro. Ese es un mito, que es un mito que sentimos que se lo hace mucho tiempo, que no logramos acabar de entender, pero nos aseguramos que los virus no son especialmente virtuosos en los teatros. Para ser breve, les quiero poner un ejemplo personal muy concreto. Nosotros ensayamos ahora dos durante el pleno pandemia en octubre y en noviembre del año pasado. Y ensayamos, mis colegas no me dejarán mentir, lo que significa ensayar un nuevo teatro, no sabemos ensayos con otro paso completo, con un equipo técnico, 8 horas al día, no tuvimos un solo resultado. Bendito sea Dios, uno solo, pudimos hacer los porteros y entrenando ahora curiosamente el 16 de diciembre pasado. Y no tuvimos un solo contacto, ¿por qué? Porque aplicamos las medidas de higiene y las medidas de seguridad a rajatabla, fuimos absolutamente intransigentes en ese sentido con toda la gente que trabajó en la puesta en escena, y no tuvimos un solo contacto. Mejor prueba de que se puede hacer teatro sin que esto signifique ser una fuente de contactos, no puede haber. Ahí está clara la respuesta de todo el mundo, que es la prueba que les permite personal. ¿Qué queremos? Pues aquí presentes, queremos regresar, queremos abrir nuestros teatros, queremos volver a trabajar lo antes posible, porque, como bien lo dicen nuestros colegas, el libro que acabamos de ver, la fuente de trabajo, la fuente de alimentación de muchísimas personas depende del teatro. El teatro no es un hobby. Mucha gente piensa que hacer teatro es un hobby, es una diversión, es un entretenimiento. Para nosotros es nuestra manera de vida. De esto vivimos, para esto vivimos y por esto vivimos. Nosotros, les aseguro que cualquiera de nosotros podemos dedicarnos a negocios mucho mejores que el teatro. El teatro no es un negocio. El teatro es una pasión, es un compromiso artístico, humano. Cada uno de nosotros estamos aquí porque amamos lo que hacemos. Igual que lo aman nuestros actores, nuestros técnicos, nuestros músicos y todos los que hacen lo que dedicamos. Necesitamos regresar y necesitamos regresar pronto. Hemos estado en conversaciones muy cordiales con las autoridades. Si quieres, Alejandro, que se vuelva a hacer pronto. Gracias, Mario. Hablando un poquito del estatus de lo que ha sido nuestra relación con el gobierno de la Ciudad de México, hemos tenido muchos acercamientos con ellos. El último que tuvimos fue el jueves pasado. Estuvo presente el secretario Suárez de Real, el secretario de Economía, Fabiana Cabaña, estuvo la nueva secretaria de Cultura, Vanessa Bojorquez. Nos atendieron en un Zoom, estuvimos nosotros los que estamos aquí presentes. Y bueno, nos hicieron una propuesta a ellos, una propuesta que no iba yo encaminada a nuestro rubro, al universo, los productores de teatro que estamos aquí. Nos querían prestar espacios libres para hacer teatro, espacios como explanada de las delegaciones, espacios como, imagínense, nos querían prestar donde está la zona crema, el edificio de la luz, hacer teatro abajo. Y la verdad, pues nosotros no aceptamos esa propuesta, ya que ya me imagino, ¿no?, que vive con 40 toneladas de voz, quise hacer teatro a las explanadas o con un nuevo de la plan. Entonces, la verdad, pues hasta cierto momento nos vimos ofendidos de que no se nos catalogara a nivel de productores, que somos a nivel de producciones, incluyendo que tenemos en cada producción. Definitivamente no aceptamos esa propuesta porque no era para nosotros, y llegamos a un acuerdo en el cual ellos querían que abriéramos hasta mayo, junio. Definitivamente no me puedo imaginar, porque los dueños de estos teatros ya me pidieron que los iban a acumular para hacer edificios. Igual me dicen que el Teatro de los Insurgentes, me pueden imaginar, tumbado con ese mural de Diego Rivera, perder el Teatro de los Insurgentes. Ya perdimos el Teatro Blanquita, ahora perder el Teatro de los Insurgentes o perder estos dos teatros con una historia increíble, teniendo los teatros de Fábregas también. Estaba pensando, Manolo, en ya no dedicarse a esto. Entonces, es algo muy grave lo que está pasando, pero en fin, llegamos a un acuerdo en el que podemos abrir en abril. Vamos a abrir paulatinamente los teatros de las diferentes producciones que tenemos cada uno de nosotros, ir abriendo paulatinamente, pero definitivamente, si ya se hizo la propuesta de las fechas que vamos a abrir, estamos en espera, que hoy en la tarde nos decían que aceptamos esa propuesta. Pero como dice Morris, si no levantamos la voz, no levantamos la mano, si no nos ven, piensan que es un hobby esto, y desgraciadamente, pues ustedes vieron el 14 de febrero llenos todos los centros comerciales, viendo todos, y es increíble que no nos volteen a ver, y ojalá pues las autoridades, ustedes, nos ayuden a que se escuche nuestro mensaje de auxilio, porque si han
aquí estamos en terapia intensiva, ahora estamos cerca de 200 solos con el teatro. Entonces, pues eso es llamar la atención. El gobierno nos ha atendido muy bien, sí nos ha atendido muy bien, así nos ha dado el espacio, pero bueno, no ha habido una respuesta concreta y clara. No estamos pidiendo apoyo de dinero, somos los únicos productores que no pedimos dinero, pero sí pedimos que nos dejen trabajar. Hay muchos otros universos de productores que sí dependen del gobierno, dependen del fideicomiso, dependen del teatro, dependen de ayudas, pero nosotros no pedimos dinero. Como sí en otros países, como en el West End, en Broadway, que les dan apoyos a toda la gente, aquí no nos reciben un solo apoyo ni una despensa. Pero bueno, no queremos eso, queremos que nos dejen trabajar. Así es. Una cosa que creo que es importante decir, sabemos que la pandemia está lejos de controlarse. Las vacunas están llegando a nuestro país muy lentamente. No puede estar la actividad de teatro, las artes escénicas suspendidas indefinidamente, porque ya lo dijimos, estamos a punto de desaparecer. ¿Qué proponemos? Adaptarnos con todas las medidas de bioseguridad que nos están costando mucho dinero que no tenemos, para que el público regrese con confianza a las salas. Tuvimos que tener los aires acondicionados, tuvimos que cambiar muchísimos cosas, una inversión en los tres casos, fueron casi 3 millones de pesos de inversión, de cambiar todo lo que nos pidieron. Y sí, les aseguro que estamos más seguros que en cualquier centro comercial, se los aseguro. Así es. Entonces, bueno, simplemente lo que queremos es volver. Yo creo que incluso para varios de nosotros abrir ese tema, estamos hablando de prácticamente 2 meses, pero si esa es la alternativa, solicitamos regresar con el 45 o 50% de la capacidad instalada en nuestras salas. Cuando estuvimos en el semáforo naranja, bien lo dijo el señor Morris, no tuvimos un solo contagio en ninguno de los espacios que nosotros administramos. Ojalá que ustedes, los medios de comunicación, nos ayuden a llamar a la atención ya a las autoridades para que volteen a ver el teatro como una actividad que le da salud mental a toda la sociedad. Es urgente que nos volteen a ver, porque así como dijo Alejandro, estamos perdiendo empleo, también estamos perdiendo nuestros espacios, que muchos de los casos nos han costado 20 o 30 años de trayectoria para poderlos administrar y para poder llevar un entretenimiento sano. Ahora es importante agregar algo. Nos dicen mucho por qué Nueva York, Londres no abre, que se abre para ellos, es porque ellos dependen del turismo. Son industrias que dependen de que la gente viaje, se quede en hotel, implica muchas cosas. Y son industrias que además mantener una obra abierta, como 30-40% de la manera de construcción. En cambio, en Argentina y en España, en los centros están la reducción de Río, Buenos Aires y Mar del Plata. Y están trabajando en España el 70% con todas las medidas. Y hay una cosa que es muy clara, está comprobado científicamente, que en los espacios donde la gente está tranquila, sin hablar, sin gritar, sin estarse moviendo, etc., las emisiones de aerosoles, partículas que emitimos, que es el principal medio del contagio, son prácticamente nulas o muy, muy bajas cuando la gente está en reposo con un tapabocas. Eso es lo que sucede en los teatros y los cines. Ahora, el reparto, la manera de mantener el reparto y a los técnicos y a todo el equipo controlado es con pruebas PCR, con sana distancia, con todas las medidas que, como bien lo han dicho, las tenemos. Creo que sí vale la pena hacer un análisis más profundo, todos, tanto para comunicarlo al público como para que las autoridades estén tranquilas, de que la manera de operar los teatros sí es una manera que es eficiente y que podemos mantenerlo lejos de que sea una fuente de contagio. Es necesaria una fuente de trabajo, es necesaria una fuente de entretenimiento, pero estamos listos para recibir al público. Quisiera yo hacer uso de la palabra. Gracias a todos por su presencia. Me parece que es pertinente aclararles que esta mañana estamos reunidos, cada uno de nosotros, a título personal. No estamos representando a Teatronex, que es la Sociedad Mexicana de Productores de Teatro, que representa a la señora Tina Galindo, cuyo director general es el profesor Tito Dreyfhofer. Tito Dreyfhofer, aunque es director general de Teatronex, también es productor de teatro. Esta mañana decidimos reunirnos un grupo de colegas, de amigos, de compañeros de gremio, porque compartimos una postura, compartimos una preocupación, compartimos responsabilidades, intereses, pensamientos de forma y fondo, que van a entenderlo en profundidad.
La forma puede ser quizás superficial, puede ser compartida. La forma tiene que ver con que compartimos con millones de mexicanos esta montaña rusa de emociones en la que hemos atravesado individualmente por estados de ansiedad, de depresión, de incertidumbre, de enojo, de desesperación. En la madrugada particularmente, a un servidor me resultó muy difícil que el silencio lo rompa la sirena de una ambulancia y pensar, ¿qué marco de esa ambulancia? ¿Qué probabilidades tiene de supervivencia? ¿Qué probabilidades tiene de ser admitido ese paciente en un hospital? Esas son preocupaciones muy personales. En el fondo, pienso en toda una industria que hoy cumple 15 meses de cierre absoluto. En el fondo, pienso mucho en las compañías, pienso mucho en los bailarines, en los técnicos que temporalmente, provisionalmente, con un instinto de supervivencia, se han convertido en reposteros, en panaderos, en cocineros, en repartidores, en transportistas. No es su vocación, no es el camino que eligieron, no es su misión en este mundo, no es para lo que nacieron y no es lo que nos hace sentir realizados. Personalmente, y aunque parezca frívolo, lo saben mis amigos, lo saben mis colegas, lo que más disfruto en la vida es leer libretos. Ojalá en los últimos 11 meses me hubiera yo dedicado a leer libretos de teatro. Me he dedicado a leer, como nunca, contratos. Y me explicaba un abogado, a la cosa de 15 días, que para quien cursa la carrera de Derecho aquí en México, las famosas cláusulas de fuerza mayor de caso fortuito se incluyen como un mero protocolo. En Estados Unidos incluso se incluyen los acts of God o actos de Dios como un mero requisito para que todas las partes queden protegidas. A partir de 2020, estas cláusulas se convirtieron en un tema que cobraron validez, porque nunca como a partir de 2020, a todos los que integramos la población económicamente activa en cualquier rama, en cualquier jerarquía, en cualquier industria, tuvimos que saber cómo es que estábamos protegidos, a qué teníamos derecho o a qué estábamos obligados al haber firmado un contrato con distintas agencias, con distintos integrantes de una compañía, cómo es que había que reconfigurar la vida. Hace unos días tuve una llamada con Manolo Sánchez Navarro, que representa una familia por la que todos los que estamos hoy en esta mesa, e incluso quienes no están en esta mesa y que nos acompañan en espíritu, como la señora Tina Galindo, el señor Romel Lara, el Jorge Ortiz de Pinedo, el señor Gabriel, todos tenemos historia e historias con la familia Fábregas, todos. Le decimos a Manolo Sánchez Navarro con un compromiso familiar. Manolo se convirtió dos veces en abuelo durante la pandemia, no había tenido oportunidad de cargar a las nietas que nacieron durante esta pandemia hasta hace muy poco. Se disculpaba porque estar aquí le interesaba muchísimo. Y su voz es muy importante siendo propietaria de 7 teatros. Pero te pido por favor que digas la comunicación constante que hemos mantenido durante esta pandemia, que les hagas saber a los representantes de los medios de comunicación lo doloroso que ha sido para mis hermanos y para mí tener que liquidar a empleados que trabajan con nosotros desde la época de Manolo Fábregas. Hemos liquidado a empleados que llevaban trabajando con nosotros más de 40 años porque esto se volvió insostenible. Y las cuentas de los teatros grandes, que son el Manolo Fábregas y el San Rafael, las cuentas de Luz por lo menos, han seguido llegando por 60 mil pesos mensuales. Nadie se ha tentado el corazón para decir, oiga, como usted tiene un solo foco de 75 watts prendido, que es el lugar donde habita el guardacasa, paga únicamente con ese foco de 75 watts. Nadie se ha tentado el corazón para disminuir esa tarifa, ese tabulador de la CFE que pertenece a un recinto de espectáculos de más de 1,000 butacas. Aquí nos tienen, señoras y señores, en ánimo de seguir dando batalla, creemos que hemos parado por idear estrategias, hemos experimentado el streaming, y el streaming más allá
de que no representa la misma energía en términos de intercambio, de interacción humana, de los que están arriba y abajo de un escenario, no es lo mismo. No es lo mismo en términos de la retribución, no es lo mismo en términos de los ingresos, no es lo mismo en términos de que no es un espectáculo planeado especialmente para la televisión o como lo serie de Netflix. No es igual. Es una necesidad imperiosa la de que el teatro regrese a su esencia. Aquí estamos. A diferencia de agosto de 2020, en que amablemente nos acompañaron en este mismo recinto, tenemos un poco más de información. Existe ya una vacuna. Esta ciudad está entrando en la segunda fase de vacunación. Tiempo a tiempo. Pero por lo que nosotros respecta, el tiempo en el que el reloj nos está ganando la batalla, les puedo decir que me hace recordar el título de una película de Arnold Schwarzenegger. Estamos así del precipicio. Quienes nos dedicamos al teatro, estamos a punto de dedicarnos a otra cosa de por vida. Momentáneamente ya hicimos lo que pudimos. El teatro en México está hoy más que nunca a punto de colapsar de manera definitiva. Aquí nos tienen. Gracias por escucharnos, señores. Muy buenos días, yo soy Juan Torres. Gracias por estar aquí con nosotros. Pues hoy amanecí pensando que estamos en el semáforo naranja. En el semáforo naranja en el que estuvimos el año pasado, en septiembre, octubre, donde tuvimos oportunidad de abrir los teatros. Y los teatros están cerrados. Las autoridades se reúnen con mis colegas cuando ven anunciada nuestra conferencia para hablar del teatro, para hablar de lo que está pasando, de lo que nos está pasando. Y yo en particular y de manera personal noto una gran indiferencia por lo que hacemos. Y es algo terrible. Es algo terrible porque ya lo han expuesto mis compañeros de manera impecable. Somos muchas personas que hacemos teatro. Hoy el objetivo no es abrir los teatros. Hoy el objetivo es salvar al teatro de esta catástrofe. No somos los productores los que hacemos teatro. No somos actores que encabezan un elenco los que hacen el teatro. La maquinaria es enorme. Es enorme. Y se han olvidado muchas personas de esta cadena, ante los ojos al menos de esas autoridades, que son personas que han vivido 100% del teatro. Y que hoy, como ya lo mencionaron ahorita, si hablamos quizá de los repartos de algunas obras, de estos artistas maravillosos que se han reinventado con clases en línea, haciendo postres, yéndose a sus lugares de origen, dejando todo en esta ciudad donde han invertido muchos años de sus vidas y preparación, todo esto no es válido ante sus ojos, no cuenta. ¿Y por qué digo que no es válido y que no cuenta? Porque no estamos en el mapa de cuándo y cómo abrir. Y después de 11 meses eso es incorrecto, no es justo. Todos hicimos un esfuerzo gigantesco para abrir los teatros, para implementar los protocolos, con una inversión millonaria. Abrirlo al 30%. ¿Fue rentable? No, no fue rentable. Pero ¿saben qué? Tenemos que empezar. Si hoy nos dijera el gobierno, ¿pueden ustedes abrir mañana? Es casi un hecho que el 99% de nosotros no podría hacerlo. Tardaríamos al menos un mes para hacerlo. ¿Por qué? Porque hay que hacer publicidad, porque hay que ensayar, hay que ver con quiénes de todas las personas, de nuestras producciones, de nuestros equipos, vamos a contar, qué vamos a hacer. Simplemente pedir un permiso en una alcaldía te lleva 15 días hábiles. Abrir el teatro, abrir los teatros de esta ciudad, no es levantar la cortina de un changarro de nuestras colonias y darle una barridita a la tierra que se ha acumulado. Va mucho más allá. Es darle mantenimiento a todos estos, a estas luces que ven aquí, del teatro que es sede de Alex Go, darle mantenimiento a estos equipos para que vuelvan a prenderse para una obra, un espectáculo, cuesta tiempo y mucho dinero. Y cuando vuelven a cortarnos, por obvias razones, porque somos sensibles y entendemos lo que vivimos y entendemos de qué se trata esta pandemia, tanto entendemos que sin que las autoridades nos lo pidieran hace el 15 de marzo, que fue cuando bajamos el telón, nosotros decidimos bajar el telón. Sabíamos lo que estaba sucediendo. Porque
porque nuestra prioridad, por supuesto, son las vidas. Las vidas de quienes trabajan con nosotros, las vidas de quienes hacen teatro, la integridad de nuestro público. Pero nos hemos preparado para eso, así como dijo Núñez ahorita, cómo poder hacer un montaje, cómo lograr levantar un proyecto en una pandemia. En mi caso, gracias a Dios, con la jaula de las locas, tuve cero contagios por el protocolo que implementé. Cada semana todos nosotros hicimos pruebas a nuestros elencos. No solamente es un protocolo del gel, la temperatura, el tapete sanitizante, sanitizar la sala, después sanitizarlo antes de que entre la primera función, entre funciones, terminando, los vestuarios. Esto es muy complejo y no fue rentable, pero teníamos que hacerlo y hoy mi llamado va hacia allá. Tenemos que empezar, señores, porque reconstruir el teatro y levantarnos de los daños colaterales que la pandemia ha dejado al teatro y la indiferencia en muchos momentos de las autoridades culturales de este país, en particular de esta ciudad, nos han dejado hoy un reto en mayúsculo. Entonces, si estamos en semáforo naranja y muchas actividades ya pudieron comenzar, ya pudieron retomar poco a poco, porque además no va a ser fácil, ¿eh? Levantar y abrir el telón es un clavado al precipicio con nuestros propios recursos, con lo que tengamos o con lo que nos endeudemos. Eso es lo que no entienden ellos. Muchos de nosotros que aquí estamos nos verán en cartelera ya que ellos digan cuándo podemos abrir. Eso no quiere decir que vamos a tener éxito. Eso no quiere decir que la gente va a estar formada como parte de venta por cuando vieron las tiendas esperando por comprar un boleto de teatro. Eso no sucede en este país y decirlo es una mentira. Hay grandes éxitos, pero son las excepciones. Y de este 30% que todos experimentamos, no todos logramos en todas las funciones ese aforo de ese 30%. Entonces es una lucha constante, diaria, pero en un momento crítico en el que se tienen que abrir los teatros porque son muchas personas que están en situaciones límites. Y cuando digo esto, no piensen de verdad en los que estamos aquí. Piensen en los inmuebles. Piensen en todas las personas que dependen directa e indirectamente de los teatros y que 11 meses se han visto fatal. Esas pequeñas funciones que vimos en octubre, estos experimentos que hemos hecho con algunos streamings, ha sido nada al lado de lo que hemos perdido y de lo que se ha dejado de hacer. Entonces, en un acto democrático, y citando a nuestro presidente que dice que en este país está prohibido prohibir, le pregunto a las autoridades de esta ciudad, ¿por qué al teatro lo tratan así? Si se abre un centro comercial, si se abre un restaurante y si empieza a reactivarse paulatinamente la economía de este país, nosotros también somos parte de la economía de esta ciudad y nosotros necesitamos trabajar, necesitamos reactivar los teatros y necesitamos tomar decisiones. ¿Habrá quien hagamos para despedir nuestros proyectos y continuar con otras formas que nos obliga a la pandemia a hacer nuevos proyectos y nuevas cosas? Pero tenemos el derecho nosotros de elegir cuándo abrir, con qué abrir, cómo abrir. El público tiene el derecho de decir voy o no voy al teatro, pero las autoridades no tienen derecho de prohibirlo. Cuando no nos han dado nada, ya lo mencionaron aquí, es una vergüenza que ni una despensa, que ni un apoyo mínimo para toda la gente que hoy está desesperada. Y es muy triste y es muy doloroso ver esto a diario. Vayan a ver en el Instagram de Luna Cortés, la gran estrella del teatro musical que en este escenario ha triunfado muchas veces. Vean una historia que puso ahí de que hay que andar fuerte. Vean lo que le pasa a la gente. Esto está terrible. Y por último, la OMC en noviembre del año pasado emite una recomendación y habla de las artes escénicas como actividades esenciales. No somos ocio, como por ahí han dicho de manera descriptiva. Lo que hacemos importa, como ya hemos platicado muchas veces aquí. Y hoy, el arte y la cultura son importantísimos en una crisis como la que ha vivido nuestra ciudad de manera social. Muchas gracias por acompañarnos y gracias siempre por apoyarnos a todos los que hacemos esto. Hola, soy Fred Roldán. Están dando una fecha. Hay que olvidar.
que hacemos teatro. Me urge a mi teatro. Mi familia estamos listos, preparados para abrir. En cuanto me digan que será el pie del cañón, haciendo teatro. Solamente que me digan, ya, por favor. Gracias por estar. Muy buenos días, soy Tito de la Cofia y como dijo mi querido compañero William Mijers, hoy no vengo en representación de una institución que nos cobija a todos. Hoy vengo a hablar de un teatro. Este teatro que desgraciadamente, como ya lo han dicho mis compañeros, ha sido golpeado de manera particular y no lo entendemos. Hay productores de todos tamaños, grandes, mediados, chicos, como dice Fred Roldán. No hay tamaño de teatro, hay arte, hay cultura. Y para agradecer a todos los que la manera destructiva que les constata, sí estamos muy sorprendidos. El teatro tiene a muchísimas familias, más de 10.000 familias dependen del teatro. Cada familia tiene 4, 5, 6 integrantes. Hagamos números, no nada más los actores, no nada más los escritores, no nada más los directores, los productores. Todos estamos pasándola muy mal. Y no nada más se muere de enfermedad, se muere de tristeza y de depresión también. Tenemos compañeros con los que hemos tenido que hablar directamente horas y horas porque la están pasando tan mal que están buscando otras formas de vida y finalmente no saben allegarse dinero o algo porque todo el mundo se está dedicando a la venta de caretas, a la venta de mascarillas, en fin, y eso no es una garantía para ellos. Ellos aman el teatro, todos los que estamos aquí amamos el teatro y hablamos por todos aquellos que en este país trabajan por y para el teatro. Nuestro amor al teatro ha sido nuestro leitmotiv. Nosotros estamos aquí porque nacimos en el mundo del teatro y como decían los compañeros, Manolo Fábregas nos enseñó muchos caminos y todos, en todos los que estamos en esta mesa tuvimos historias con él, fabulosas, y luchó contra todo y logró lo que logró. Y nuestra meta es llegar un día a tener nuestro propio teatro, porque ¿qué es lo que nos pasa? Muchas veces rentamos los espacios y ahorita ya no hay dinero que alcance para seguir pagando rentas, porque esto se ha convertido en una bola de nieve terrible. Les pedimos por favor y les agradecemos mucho su presencia, apóyennos porque creo que es importante alzar la voz hoy, porque si ya no hay con la mayoría de los procesos económicos en esta ciudad y en este país, no entendemos ni queremos entender por qué al teatro se le ha tratado como la contra el bien. Muchas gracias. Tenemos dos propuestas concretas que es nuestra petición al gobierno. Una es abrir los teatros cuanto antes y la segunda, muy importante, recordarán el tema del impuesto que tenemos los productores del teatro y los espectáculos, que es el ISEP, el impuesto a espectáculos públicos que ya habíamos platicado, es un impuesto que viene en la antigüedad, es un impuesto que se cobraba a la gente que venía extranjeros o jubilados o circos que venían aquí y que para no irse y dejar de pagar impuestos dejaban una garantía para sus impuestos. Como la costumbre se hace ley, pasaron muchísimos años. Hace 20 años, el mismo presidente que tenemos ahora, el jefe de gobierno, fue el que nos subsidió ese 8% por tener una doble tributación a la que pagamos, porque pagamos nuestros impuestos como productores, y era como un uso de suelo, pagar el 8% por trabajar. Pláticas pasadas antes de la pandemia, estuvimos juntas y con el Secretario de Cultura, que en ese tiempo era Salud del Real, y nos ayudó a bajarnos y nos seguían cobrando el 1.6%. Lo que pedimos ahora como segunda petición es que nos quiten ese 1.6 mientras nos recuperamos y podemos cerrar el teatro. Es la segunda petición, que nos quiten totalmente el ISEP. De acuerdo, Luis. Y bueno, queremos pedir al nombre de todos los productores que aquí estamos, muchos ya ansiosos por volver, que ustedes, los medios de comunicación que cubren espectáculos, le den seguimiento puntual a la comunicación que hay con las autoridades, que ha sido deficiente de allá para acá. Porque hemos solicitado varias reuniones, porque ha habido promesas no cumplidas, y no hay nada mejor que ustedes, como medios de comunicación, estén publicando constantemente qué es lo que está sucediendo con nosotros, porque realmente nos sentimos olvidados. Vamos a generar un frente de comunicación, por favor. Nosotros estamos abiertos a informarles a ustedes qué va a estar pasando de aquí a cuando podamos abrir nuevamente. Ojalá les sea. Tenemos claro que hemos querido tener acercamiento con la gente del gobierno. Nunca nos ha atendido ya. Ha atendido a otros grupos de productores de teatro que se llaman independientes. Independientes somos nosotros porque no dependemos de nadie, dependemos de nuestras carteras. Entonces, no hemos tenido un acercamiento directo con la mesa de gobierno.
nos ha atendido muy bien el sector de la Real y Fabiana, pero no sé por qué ese acercamiento directo con la jefa nunca lo hemos tenido. Está diciendo que se ha nombrado en su jefatura de gobierno como la capital cultural de América. Capital cultural de América sin teatro, lo que no es capital cultural. También una última observación. El teatro no pertenece a la categoría de eventos masivos. Eso creo que hay que decírselo a nuestra jefa de gobierno, porque también las medidas quizás las tomen de esa manera. El teatro no pertenece a los eventos masivos. El teatro convoca poca gente. Y si estamos hablando de un acceso a un aforo limitado, como pasó el año anterior, del 30%, menos. Y además hay otra cosa. Los teatros normalmente trabajan, salvo sus excepciones, viernes, sábado y domingo, con dos o una función respectivamente. Eso todavía hace que tengamos menor congregación de personas. Y donde sí hemos, y se los digo porque he estado en los teatros de los señores durante la pandemia, cabalmente cumplido con todas las disposiciones que ellos nos pidieron para poder abrir. No solamente la disposición de las butacas, el tener esa sana distancia, sino todos los protocolos que cuestan una fortuna y que no lo ha hecho rentable. Pero si no empezamos hoy a rescatar al teatro, imagínense qué futuro va a tener este teatro. Quizá muchos de los que estemos aquí ya no nos veamos en una siguiente rueda de prensa como productores de teatro, pero el teatro va a seguir vivo. Hoy estamos aquí nosotros, mañana surgirán nuevos productores y habrá muchos proyectos que podrán vivir y hay otros que no. Todos estamos comprometidos para apoyarnos unos con otros, pero es importante decirle a nuestra jefa de gobierno que tenemos que empezar ya. Estamos tarde y si el teatro está agonizando y seguimos permitiendo que los días pasen, no lo vamos a poder hacer. Bueno, ¿algo más, compañeros? ¿Algún colega que tiene que hablar? No. Bueno, es el momento de levantar las bombitas de incineración para que vean cómo tenemos todos los teatros. Lo que hacemos antes de cada función, en el lobby, en el intermedio y al final. Y bueno, junto con las pruebas que hacen con los actores, en fin. En verdad, yo siento que los recintos de todos.